Gracias, presidenta. Rápida y brevemente me gustaría mencionar que esto es una queja ciudadana, una demanda ciudadana, sobre todo en este caso de nuestros teatreros y nuestros actores y nuestros artistas en el municipio de Otompe Blanco, que servirá además como antecedente para el resto del estado. El monumento del Renacimiento se construyó en Chetumal, amigos, en conmemoración a la tragedia provocada por el huracán Janet. Estamos hablando más o menos en 1955, suceso que marcó una nueva etapa para esta ciudad, el cual se considera que renació después de ese desastre. Ubicado frente al bulevar de Chetumal, se erige esta gran memorial de una mujer que representa al huracán Janet, que lleva en sus brazos un recién nacido, en alusión al renacimiento de la sociedad capitalina tras este mortal suceso. Sin embargo, hoy a 21 años de distancia de la inauguración de dicha fuente, luce muy descuidada, pues desde el año 2013 no se le ha dado ningún tipo de mantenimiento, especialmente a la estructura, e incluso ha sido saqueada por ciudadanos que, sin respeto y reparo por su ciudad, han robado para vender parte de sus piezas. Ya no se observa en el techo de la famosa casa voladora, así como el poste al cual la fuerza de los vientos de Janet incrustaron una tabla como si se tratase de un cuchillo. Es por ello que es muy importante que los encargados del Instituto de Cultura hagan lo necesario para rescatar este y los demás sitios de interés, que son de los más visitados por el turismo que llega a Chetumal. Desafortunadamente, se ha informado que el 100% del patrimonio cultural del sur del estado está totalmente en deterioro. Esto ha sido reconocido por las propias autoridades de cultura del estado. Entre los edificios más emblemáticos está la Casa del Escritor, la Maqueta Payo Obispo, el Centro Cultural de las Bellas Artes, la Biblioteca Javier Rojo Gómez, el Museo de la Cultura Maya y estos últimos, precisamente los más abandonados. Debido al problema financiero que tiene el instituto, solo se ha podido hacer reparaciones menores. Por todo lo antes expuesto y fundado, y en ejercicio del derecho que me atribuye la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la H-15 legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Obras Públicas, Finanzas, Planeación y a la directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo para instrumentar un programa urgente de rescate al patrimonio cultural del Estado de Quintana Roo, que incluya un presupuesto extraordinario para este fin, dado el caso, así como generar y, en su caso, intensificar campañas que promuevan el cuidado precisamente de nuestros monumentos y de nuestras obras, que son de todos, pues son consideradas nuestro patrimonio cultural quintanarroense y además nacional. Segundo, remítase el presente acuerdo a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico y Finanza y Planeación, a la directora del Instituto de la Cultura y las Artes para su conocimiento, diseño e instrumentación. Diputado Alberto Vado Morales, presidente de la Comisión de Cultura de la 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias, compañeros, y apelo a la conciencia de todos, diputados y diputadas, porque esto es algo que se ha venido posponiendo. Hay que reconocer la prontitud con la que hemos podido gestionar esta lectura el día de hoy, pero les pido el apoyo, no a mí, sino el apoyo a la cultura y a nuestros emblemas y a nuestro patrimonio cultural que nos representa como quintanarroenses y como mexicanos. Es cuanto, presidente.